Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí Jay Carlos, ¿cómo han estado este día? Miércoles. Lo que estaban ustedes ahorita viendo es otra cámara que ahorita voy a estar mostrando. Más que nada para ver si es verdad que 10 volúmenes puede cubrir Kana. También, es que ya casi se me olvidaba este aparatito. Este lo voy a estar usando para ver la alcalinidad del tinte o del peróxido. Y vamos a hablar de mucha información que nos va a ayudar a contestar muchas preguntas. Le saluda a su colega Jay Carlos, embajador y educador de la marca de Artistas a la Obra. Aquí está mi información. Ay, es que venía corriendo. Este casi se me olvidaba. Por lo regular preparo todo y se me olvidaba algo muy importante. Pero bueno, vamos a arrancar. La pregunta del día. ¿Se puede cubrir la cana con 10 volúmenes? ¿Sí o no? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Y qué es lo que abre la cana? ¿El peróxido? ¿O qué es la otra? ¿O el tinte? Recuerden que vamos a tener una clase este domingo. No, no es este domingo. El domingo 20 de agosto del 2023, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ok? Listo. Y voy a hablar más de esta presentación después. Ahorita lo que quiero hacer es enfocarme en la mezcla. Voy a cambiar en este momento la cámara para que ustedes puedan ver lo que tengo aquí en mi mesa, que estoy seguro les va a gustar. Tengo aquí unos mechones que son canas. ¿Okay? Cabello verdadero. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizar. Compartan el video. Se les agradece porque todos aprendemos de esto. Si yo hago el tiempo, ¿verdad? Porque a mí no me pagan por hacer esto. Pero si yo estoy haciendo el tiempo para compartir este video para que ustedes se lleven algunas fórmulas, aprendan un poquito de diferentes cosas, pues ¿por qué no compartir, verdad? Tengo aquí unos mechones. Lo que voy a hacer es voy a mezclar la fórmula y miren lo que tengo aquí también, caray. Tengo también este aparatito. Es un microscopio, se dice, creo, ¿sí? Y antes que yo empiece a teñir estas canas, les voy a enseñar cómo se ven para que ustedes se den cuenta cómo se ve antes de teñir el cabello. Así es como se ve. ¿Ok? Es un cabello como un nivel 5, pero como ustedes saben, en el nivel de altura 5, 6, se encuentra rojo. Y no lo podemos casi ver a menos que tengamos una luz con nosotros. A menos que tengamos una luz y estemos, ¿cuál es la palabra? De cerca, como lo estamos haciendo ahorita. ¿Verdad? Entonces, ahorita voy a mostrar, mira, aquí está la otra cámara para que vean de lejos. A ver, ahí está. Entonces, aquí está el cabello. Esta es la lamparita, el microscopio que tengo. Y ustedes pueden ver de un lado cómo se ve el cabello antes de que yo le ponga el tinte. Y vamos a ver qué tal funcionan estas fórmulas y si es verdad que el 10 volúmenes puede cubrir cana. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo aprendí que primero que era el 20 volúmenes, después aprendí con otras marcas y otros educadores que 10 volúmenes sí puede cubrir cana y he hecho las pruebas y sí ha funcionado. Pero después dicen que no, que la vista está mal. Entonces vamos a sacarnos de dudas en estos momentos. Voy a quitar, voy a mezclar el tinte. Ahí están las canas. Pueden poner su cámara en horizontal para que puedan ver mejor lo que estoy haciendo, ¿sale? Entonces aquí está el cabello, aquí están las canas. Gracias por estar aquí. Recuerden que juntos crecemos más. Aquí está el bowl. Y lo que voy a hacer es, voy a mezclar una de las fórmulas más populares, ¿ok? Que es que para cubrir cana, que es el dorado con el punto cero, ¿sale? O sea, un natural con un punto tres, que es lo que mucha gente mezcla. ¿Y cuál está bien la fórmula? Está bien, y ahorita voy a explicar por qué está bien, pero también por qué a mí me gusta hacer otras fórmulas para una mejor cobertura de cana y para que se vea, y para que sea más rápido y no se despinte tan fácil. Entonces, aquí tengo el 5.0.
voy a mezclar muy bien. Es más, ¿sabes qué? No, no, bueno, sí, voy a, tengo que medirle porque si no me van a decir, no, es que no mediste bien por eso. Okay. Ahí está. Tengo aquí. Aproximadamente 2 gramos, 3 gramos, ya es. Esto ya es un montón. ¿Qué te pasa, Carlitos? No, esto no está pesando bien. Mejor lo voy a hacer con la regla, porque mira, esto, la báscula no está bien. Lo voy a hacer aquí y aparte aquí se va a ver mejor. Pero ¿saben qué? Dejen agarrar. Estas están sucias. Listas, estas están limpias. Tengo estos. Y aquí lo voy a mezclar. Más fácil, porque no estaba... Como estaba mezclando poquito, no se está viendo muy bien que digamos. Ok, listo. Entonces, aquí está. Voy a agarrar y voy a mezclar esto de 5.0 con el 5.3. Espero que sí se vea. A ver, yo sé que se ve. A ver, vamos a ver. Ahí está. 5.3. Ahí está. Listo. En partes iguales. Y en mi primera aplicación voy a poner, le voy a poner 10 volúmenes. ¿Sale? Peróxido de 10 volúmenes. Y va a ser aproximadamente 1 a 1. Ahí está. Aproximadamente. Lo voy a mezclar muy bien. ¡Dios mío! Se me cayó la cámara. Oh, cielos. ¿Quién me podrá ayudar? Nadie. Ok. Ahí está. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que se paró una mosca arriba de la cámara y yo lo tenía todo bien medido y acomodado. Ahí está. Listo. Sale. Entonces, aquí tengo. ¿Cómo está esto? Chun, chun, chun. Voy a agarrar la brocha y lo voy a mezclar muy bien. Estos 10 volúmenes, ¿ok? Recuerden muy bien. Y aquí lo voy a marcar como quiera. Aquí tengo un marcador para ver si es verdad que 10 volúmenes puede tapar la cana. Mezcla muy bien, Carlitos, mezcla muy bien, porque si no siempre se habrá algún comentario, excusa para decir que por eso tapó la cana, porque no sé, por la mosca. Si se oye bien, si en algún momento se deja de oír, por favor pónganlo en los comentarios, estaré revisando. Ahí está, ya está bien mezclado el tinte. Ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar este primer mechón. Okay, y lo voy a poner, déjame ver, déjame quitar esta cámara por lo mientras. Ahí está, para que se pueda ver mejor. Listo. Y vamos a aplicar este tinte, que es 10 volúmenes, 5.0 más 5.3 y 10 volúmenes. Y recuerden, todo esto, vamos a estar hablando de todo esto en la clase del domingo 20 de agosto. Se pueden registrar, va a ser presencial. ¿Y va a ser qué? Y online. O sea que no importa en dónde te encuentres, vas a poder ver esta presentación, esta clase. Y es educación universal, o sea que no importa qué marca de tintes uses, te va a ayudar. Bueno, listo. Y ustedes saben, a mí no me gusta nada más estar hablando teoría. Me gusta estar haciendo muestras. Porque ¿de qué sirve que estemos hable y hable y hable cuando a lo mejor es algo que escuché en otra parte y nada más estoy repitiendo y por eso ustedes están pagando para oír el chisme y no estamos viendo si es verdad? Ok, 5.3 más 5.0 más 10 volúmenes. Ok, corre tiempo, son las 3:06 de la tarde. Ahí quedó. ¿Sí se oye bien? Muy bien, perfecto. Qué bueno que están aquí. Ahora vamos a agarrar nuevamente otro papelito de estos, otro mesh strips. Ay, tan difícil que es este, atinarle a la cámara. Bueno, ahí está. Y voy a hacer la misma fórmula, pero esta vez con 20 volúmenes. Ok, 5.3. Ok,
que es un dorado cálido y después uno neutral 5.0. Partes iguales. Listo. Ahí está. Okay, para acá es a la derecha. Okay. Y para acá es así. Okay. Ahora voy a usar peróxido de 20 volúmenes. ¿Sale? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a agitarlo muy bien. Siempre es importante mezclar todo. Miren, nuevecito, ¿eh? Acá en el piso, luego bar o alguien bar. Sale. Ahí quedó aproximadamente uno a uno. Voy a agarrar una brocha. Entonces, mira, cuando yo oigo a alguien, algún estilista, profesor, cualquier persona, ¿verdad?, que dice, no, pues es que esto y esta es la fórmula para esto y así es como puedes lograrlo. Esto es lo que hago, mi gente. Les digo a los educadores o a la persona que compartió un video, muchas gracias, muy información muy interesante. Ahora, antes de que me ponga a hacerlo en una clienta, voy a hacer pruebas de mechón para ver si es verdad que funciona. Entonces, lo de que es la colorimetría es un departamento muy grande, hay mucho que estudiar, mucho que ver. Y uno no puede esperar saberlo todo con una pequeña presentación, una pequeña clase. Por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí, no va a ser suficiente para que te sepas ya todas las fórmulas, ¿verdad? Pero te va a dar una idea para romper mitos, para saber qué sí es verdad y qué no es verdad. Y una de las cosas que se dice mucho es que 10 volúmenes no te puede cubrir la cana. Pues bueno, ahorita vamos a ver. Y para asegurar que podemos ver bien, por eso tengo un microscopio, ¿no? Díganme el nombre en los comentarios si me hacen el gran favor de cuál es la manera correcta de decir el aparato este que estoy usando para ver de cerca. Ahí está. Y listo. Porque se tiene que saturar muy bien el cabello. Aquí tengo agua conmigo, tengo champú, tengo una cubeta de agua aquí al lado mío para que no me despegue mucho de la cámara y puedan ver. Entonces este es 5.3 con más 5.0 más 20 volúmenes. ¿Sale? Yo respeto a todos los educadores. Microscopio. Ok, gracias. Me gusta respetar a los educadores y cuando hablan de algo, yo les digo gracias, porque es lo que todos tenemos que hacer. No nos tenemos que estar discutiendo ni peleando, mi gente, con las personas que nos comparten cosas. Aunque no nos muestren o no nos hagan una muestra de lo que están, de lo que están hablando, están abriéndonos las puertas para que nosotros lo tratemos. Y con eso basta, ¿no? Vamos a ver. Listo. Ok, ahora voy a hacer otra fórmula de las que a mí me gusta hacer en mis clientas. Y vamos a ver, pues, si tengo que cambiar mi forma de trabajar o si está bien lo que estoy haciendo. Listo. Entonces, aquí tengo el 5.00. ¿Sale? 5.00. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuántos de ustedes van a asistir a la clase en línea agosto 20? ¿Quién me va a acompañar ese día? De 10 de la mañana. Aquí está el 5.1. Y ahorita voy a explicar el por qué estoy haciendo estas fórmulas, ¿ok? No se preocupen. Nada más que para ir arrancando y para ir haciendo, pues de una vez, ¿no? Va a ser en línea por medio de Zoom y va a ser presencial. Y vamos simplemente a hacer cobertura de cana, vamos a hablar mucha teoría, vamos a hacer demostraciones. Habrá certificado, habrá, bueno, ustedes saben, tienen que tomar el examen, siempre lo he dicho. Aquí voy a hacerlo con 10 volúmenes nuevamente, una con 10 volúmenes. Y ahorita que termine de aplicar y de mezclar y aplicar, les explico por qué la fórmula, ¿ok? Nada más ustedes échenle ojo. Sale.
Haz un 9.3 con 9.0 para ver cómo cubrir la cana. Es que ahorita podemos hablar de eso. Ahorita podemos hablar de eso, pero como les menciono, o sea, hay... Es que se trata de sumar, restar, cuando se trata de cubrir cana en niveles altos, ¿no? Bueno, a ver, voy hablando, mientras voy mezclando, voy hablando. Por ejemplo, si yo quiero cubrir una cana en un nivel 9.3, en un nivel 9, ¿cómo lo cubro? ¿Cómo cubro la cana? Se tiene que usar la matemática, mi gente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que los niveles de altura son de tono, es de 9, de 1 a 10, ¿verdad? Pero sí existe un 12, un 11 y un 12. ¿Cuándo es eso? Cuando ya el cabello se ve como platinado y ya cuando el cabello es blanco. Cuando nosotros queremos cubrir una cana, todo depende del tipo de cana con el que estamos trabajando. ¿El color de la cana es qué? ¿Gris, amarilla o blanca? Si estamos hablando de una cana que es blanca, entonces pasa lo siguiente. Tenemos que sumar 12 al 9. 12 más 9, ¿cuánto es? 12 más 9, 19. ¿Cuántos colores hay ahí? 2, entonces son 19. 19, ¿quién lo puede dividir entre 2? Si me hacen el favor. A ver, lo quiero ver en los comentarios, porfis. Por please. Ahí está. Listo, ya quedó bien saturado. ¿Cómo no? 12. Ay, sí, perdón, mira qué estoy diciendo. 12. 12 más 9 es que son 21, perdón. 21. Y ahora, como estoy usando dos colores, vamos a dividirlo entre 2. ¿21 entre 2 es 10.5, no? Voy a meter la pata otra vez. ¿Qué es? ¿Fue aquí qué? Dijimos que 5.00 más 5.1 más, fue de 10 volúmenes. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Ok, lo voy a poner a un lado. 10.5. Entonces, imagínate, si tú pones tinte... Un tinte que es un 9.3 porque quieres cubrir cana en un 9. En una cana que es completamente blanca, entonces te va a quedar como un 10.5. Entonces no te está cubriendo bien la cana, ¿te das cuenta? Y esos son temas que vamos a estar hablando en la presentación, en la clase. Entonces tú tienes que buscar un número que al dividirse entre 2 te dé el número 9. ¿Qué número podría ser? 9 más ¿cuál? 9 más... No, perdón. 8. 8 más 12 son 20 entre 2. Son 10. Todavía no. Tendrías que poner como un 7. 7 más 12 son 19 entre 2. ¿Cuánto es 19 entre 2? ¿Cuánto es 19 entre 2? Ok, entonces acabo de mezclar estos dos. ¿Cuánto es 19 entre 2? Ahí está. Ahora voy a mezclar 20 volúmenes. Ahí está. Fíjate, sé que 19... Todavía es 9.5, o sea que todavía está... Ya estamos más cercas a un 9, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que yo tendría que mezclar para cubrir una cana que es completamente blanca. Entonces, por ahí va la cosa, mi gente. Tenemos que hacer matemáticas. No se trata nada más de aplicar el tinte, sino de verdad hacer una matemática. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta cana que estamos viendo aquí, ahorita vuelvo a ponerlo en la, ¿cómo se llama esta cosa? En el microscopio. Y ustedes me ayudan a decidir qué color de cana es la con la que estamos trabajando, qué color. Y si yo estoy aplicando un 5, ¿qué posibilidad de color es con el que voy a terminar? Al momento que hacemos la matemática, ¿sale? Vamos a ver, ya mezclé bien. Sale, entonces este va a ser 20 volúmenes.
Sí, o sea, 9. Y recuerda, tenemos que sumarle a 12, ¿ok? Recuerda, cuando trabajamos con cana blanca, es como si sumaras 12. Porque los tonos van del 1 al 10. Cuando estamos trabajando ya con canas, vamos a pasar al 11 para un platinado y el 12 ya es una cana blanca. Y es que esto se tiene que explicar con mucho detalle, pero para los que ya saben más o menos de qué estoy hablando, pues le vas a agarrar más la onda, ¿verdad? Pero por eso es que tú tienes que estar viendo estos videos para que cuando tengamos nuestras clases, por ejemplo, quienes ya han tomado las clases, ahorita de lo que están hablando van a decir, ah, pues sí, yo entiendo de qué estás hablando. Los que han visto talleres de otros lugares. Yo veo con 26 años de experiencia, con 26 años como profesional, miren lo que todavía sigo haciendo seguido y sigo viendo videos de muchos educadores. Yo, por ejemplo, ahorita que estamos preparando la clase de cobertura de cana, fórmulas, todo sobre cana, yo me pongo a ver videos de muchos educadores y apenas me pasaron en uno de los videos de Irene y me puse a verlo. Y el video es como de 2 horas y aún así yo me quedé ahí viéndolo todo para juntar notas, ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, y en lo que no estemos de acuerdo, pues me pongo a investigar, me pongo a ver. Pero yo, digamos, a ella no le diría, no, estás mintiendo, ¿no? Le diría, claro que sí, porque todos tenemos verdad en las cosas que hacemos. Simplemente algunos lo explicamos de una manera, otros lo explicamos de otra. Punto uno. Ay, saben que aquí puse punto 11, no sé por qué. Es punto uno. 5.1 más 5.00 más 20 volúmenes. Sal. Ok, entonces. Voy a darle otros 5 minutos. Ok, y les dije que iba a mostrar el microscopio para que veamos con qué tipo de cana estamos trabajando. Aunque aquí lo tengo, ahorita voy a cambiar al microscopio. Miren esta cana. Ustedes díganme, ahí yo encuentro canas grises, hay unas cuantas canas amarillas. A ver, 12 más 6. Es igual a 18 entre 2. Ahí está el 9. Exactamente, Mari Pérez. Gracias. Oh, sí, ya te llevas mi celular. Entonces, ahí está. Mira, tú tendrías que mezclar como un 6 para que te quedara un 9, pero tú dirías, no inventes, va a quedar bien oscuro. Gracias. ¿Mañana? Ah, viernes. ¿Me saldría bien? Es que no hay, ¿qué hay aquí para mañana? Ok, listo. Entonces, chao, chao. Aquí está la cana y aquí están los cabellos, ¿verdad? Ahora, recuerden que hay mucho más allá. Apenas cuando estuve viendo el video de Irene, dije, ah, pues voy a compartir un poco de esa información porque me encantó la manera que ella lo explica y ahora lo voy a explicar yo. A mi manera. Como se pueda. Tengo aquí un pizarrón. Pues me voy a explicar así rapidito, ¿ok? Se va a ver de lejos, pero por eso es que cuando nosotros tengamos la presentación, la clase, todo lo hago en computadora para que tú lo puedas ver mejor. Pero un ejemplo es este, mira, para que me entiendas. Tenemos lo que son los niveles de tono, ¿verdad? Que es qué tan oscuro y qué tan claro está un cabello. Y ese va por lo regular del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ahí, nosotros por lo regular matizamos a plateados o beige cuando estamos en un 9 y un 10. Pero ¿por qué entonces las marcas hacen los 11 y los 12? Para crear plateados, hacerlo más blanco y todo eso, ¿verdad? El plateado, estamos hablando de un nivel de altura 11 y un blanco, ya estamos en un 12. Por eso es que nosotros cuando queremos crear un plateado, es difícil que tú escojas un 10 o un 9 porque lo estás oscureciendo. Tienes que usar los superaclarantes, que son niveles 11, 12. Otras marcas no manejan que el 100 punto y pico, que son superaclarantes. Entonces, cuando estamos hablando de los reflejos naturales, estamos diciendo que son colores naturales que el humano no creó, que sino uno es, ¿verdad? Es algo natural. Lo que son los reflejos sintéticos, ahí son los reflejos, los tintes que nosotros estamos mezclando, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos crear y lo voy a hacer acá mejor en la pantalla, porque siento que, bueno, a ver, vamos a ver si alcanzan a ver, ¿okay? Voy a voltear el pizarrón. Listo. Digamos, y creo que sí se alcanza a ver, y ya como quiera voy a estar viendo los mensajes.
Gracias por los corazoncitos, se les aprecia. Aquí tengo un marcador que es más fuerte, este. Ahí se alcanza a ver. Ok, digamos que yo tengo una cana blanca. Okay, una cana blanca. Una cana blanca se podría decir que es un nivel de altura 12, porque es blanca. No tiene nada de amarillo, nada, o sea, ya pasó el tiempo. Hay grises, hay amarillas y hay blancas. Blancas son la pesadilla del estilista. Son esas canas. Ah, tengo que hacerlo más abajo, ¿verdad? A ver. Blanca, como por aquí así para que lo puedan ver. Ok, cana blanca. Y es como un nivel 12. Ay, no, es que se está haciendo como borroso. Déjenme ver si puedo acomodar para que no se esté cambiando de... A ver, vamos a ver si ahí quedó. Sí, ahí está. Ya no se mueve, sí, ya no se mueve. Ok. Una cana blanca es como un nivel 12 y esa es la pesadilla de todos nosotros, de todos los estilistas, porque es la más difícil de cubrir. Y es cuando hablamos de que, bueno, ¿qué si yo quiero cubrir una cana a un nivel 6? Y yo nada más le pongo un 6, un 6, por decir, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente, hacer la suma. De 12 más 6. 12 más 6 es igual a 18 entre dos colores con los que estamos trabajando, que es la cana blanca y el tinte 6. Lo dividimos entre 2. ¿Es igual a qué? A 9. Eso quiere decir que un tinte así regular corres el riesgo de que te quede una cana en un nivel 9. Por esa razón es que es recomendado prepigmentar, rellenar la cana, ¿verdad? Para que se empiece a oscurecer un poquito y llegue a un número más bajo. Por ejemplo, ¿qué si fuera yo prepigmento con solo peróxido? Porque ustedes saben que si nosotros aplicamos peróxido solo, sin nada más, cuando estamos hablando de ablandar la cana, aplicamos peróxido en una cana blanca, el peróxido automáticamente hace que la cana se vuelva un poquito amarillita, y por eso es que cuando nosotros vamos a trabajar en niveles de altura altas, donde queremos cubrir una cana a un nivel 9, por ejemplo, usamos a veces solamente peróxido para ablandar la cana, se puede decir, pero en realidad es para darle un poquito de amarillo, un reflejo amarillo a la cana, y cuando apliquemos el tinte deseado sea más fácil hacer que se cubra. Entonces, por ejemplo, digamos que al momento que yo le aplico peróxido, como 20 volúmenes, ¿verdad? A la cana se vuelve como doradita, un color amarillito, y se vuelve un color 10, por decir. ¿Ok? Ahora, vamos a aplicar un 6 más 10. Digamos, ahora ya que como ya presuavicé, se puede decir, la cana, vuelvo a aplicar ese tinte, ¿cuál había dicho? Bueno, digamos que pongo el 6 en un 10, ¿verdad? ¿Qué sería eso? 6 más 10 es igual a 16. Son dos colores con los que estamos trabajando, o sea, el color de la cana y el color del tinte. Lo dividimos entre dos. Mira, ya me queda un 8. ¡Sas! Ya quedó ahora sí más cercas al color deseado que yo estoy buscando. Ahora vamos a borrar esto. Si nosotros prepigmentamos, que es donde las marcas te la quieren poner más fácil, te dicen, no, ¿sabes qué? Para que no estés haciendo la matemática, mejor simplemente prepigmenta o vamos a ponerles otros tintes, que es aquí donde yo les estoy hablando de poner colores más, déjame ver, tengo que hacerlo como por acá, más cálidos. ¿Qué quiere decir el 5.00 y el 5.1? Aquí tengo mi gama. Aquí tengo mi librito. Voy a acercarla. Pero sabes que, bueno, lo que voy a hacer es mejor cambiar ahora de cámara. Y eso es nada más una probadita del pastel. Aquí lo que yo quiero es mostrarles. A ver, aquí está. Si la cana se puede tapar con 10 volúmenes o no. Mira lo que es el 6.00. ¿Okay? El 6.00 es un color que tiene cobrizo.
Mira nada más. El 5.00, el que yo tengo ahorita, todos los doble cero es cobrizo. ¿Qué estoy haciendo? Rellenando la cana, ¿verdad? Pero si yo nada más pongo el 5.00 en el cabello, ¿qué va a suceder? Se va a ver cobrizo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy mezclando el 0.1? Porque al momento que yo mezclo 5.00 con 0.1, que es el azul, los dos, al mezclarse, logran colores marrones. Ahora, el 5.3 con el 5.0. Tú dices, pero ¿y aquí cómo está la onda? Si un 5.0, vamos a ver qué representa el 5.0 aquí. El 5.0 dice aquí que es como un color verdoso. Entonces, ¿por qué me están haciendo que use eso para cubrir cana? Esto va a costar trabajo que lo entiendas, pero es nada más para que te empieces a dar cuenta de qué se trata, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los colores que les había mencionado, los reflejos sintéticos? Los tintes, para lograr crear, por ejemplo, un nivel 5, un 6, un 7, aunque dicen neutral, ya contienen muy poquito rojo, pero lo contienen. Como contienen un poquito de rojo para lograr crear ese marrón neutral en ese nivel 5, entonces por eso te dicen mezcla un 5.3 con un 5.0 para tapar tu cana. ¿Por qué? Porque ya tienes ahí el rojo y el dorado, ahí están tus cobrizos. Al momento de depositar, se está rellenando la cana. Y ahí está tu cobrizo. Porque los tintes 5 automáticamente ya tienen un poquito de rojo. El problema es que muchas veces no es ese rojo o ese cobrizo, no es suficiente. Por eso es que uno tiene que poner manos a la obra, ¿verdad? Por eso decimos artistas a la obra. Porque todo está en tus manos. Y cuando la teoría que un estilista, un educador o en la escuela te dieron no funcionó, uno dice, ¿y ahora qué hago? Pues es donde entramos nosotros, los técnicos, ¿verdad? Los estilistas que dicen, no te preocupes, mira, a mí me ha pasado, yo estudié, yo aprendí la teoría, pero yo con años he visto qué funciona, qué no funciona, qué teoría ha cambiado, qué es lo que ha hecho que algunas marcas cambien las cosas. Ok, lo que les había dicho. Vamos a ver el pH natural de un tinte. Vamos a calar estos, ¿ok? Ahí va lo bueno. Esto es algo que a mí me encanta hacer cuando se trata de ver qué es lo que abre cutícula y qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que abre cutícula? ¿Si el peróxido o el tinte? Les voy a compartir ahorita esta foto. ¿Dónde está esta foto? Miren esta foto, ¿ok? Para entender esta parte... Lo que voy a hacer en estos momentos, tenemos que entender que lo neutro en la tabla del pH es un 7 aproximadamente. Que nuestro cabello, ¿ok? Nuestro cabello tiene un pH alrededor de 4.5 a 5. El peróxido tiene un pH alrededor de 3 a 4. 3, 4, 2.5, 3, varía un poquito. Y el tinte tiene un pH de alrededor de 10, 9, 10, por lo regular. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que abre la cutícula? ¿Qué es lo que abre más la cutícula, el peróxido o el tinte? Bueno, tú ves la foto, ve cómo cuando algo está alcalino, abre, y cuando algo está ácido, cierra. Pero algo que yo había mencionado acerca de cuando algo está muy ácido, ¿a qué me refería? Que cuando está muy ácido tienes que compararlo como el... Bueno, para explicarme, ¿verdad? Imagínate un submarino que baja al fondo del mar. ¿Qué pasa? Con tanta presión como si fuera el ácido, aprieta, aprieta, aprieta y ¡push!, se truena, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Se rompe. Al momento de tener esa ruptura, así es como pasa con se puede decir, con peróxidos. Cuando se pone bien apretado por la acidez, así, ¿qué haces con las manos? Ay, como que las empiezas a sacar, ¿no?
Lo mismo con y esto es para que le agarres la onda, no es exactamente así, no vayan a decir, ah, pues sabes qué, es que tienes que ir a abrazar a una persona para poder cubrir cana. Pues no, ¿verdad? Pero es para que más o menos me entiendas lo que te digo. Vamos a, aquí que tengo el aparatito para medir el pH, vamos a ver cómo se ve, ¿sale? Aquí tengo, este es un medidor de pH que tú puedes comprar en diferentes lugares, tiendas. Bueno, yo lo compré en Amazon. No son muy baratos que digamos, pero te ayudan a contestar muchas preguntas. Cuando una persona, un estilista dice, no, es que eso no es verdad, que sé que el otro, tú te vas entonces a la ciencia, a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a estarme peleando? Tú dime si tú ya hiciste pruebas. Si no has hecho pruebas, entonces no tiene sentido estar comparando notas si tú no has hecho tus pruebas. Entonces, esto se le pone primero para balancear el pH del aparato y asegurar que está calibrado, ¿verdad? Entonces, primero pones esto, este es de un pH 7, y de esa manera te das cuenta si está calibrada la maquinita. Entonces, tú le pones ese líquido y le pones calibrar. Ahí está, ya lo está calibrando. Ándale, se tarda un poquito porque tiene que calibrarlo bien. No se me tiró todo. Ahora se está tardando un poquito más, pero ahí está. No, dice que qué. Oh, sí, ahí está. No. Sí, ya lo calibró. Ok. Ahora que ya tengo esto, a mí me gusta hacer una segunda calibración. Le pongo un pH 4 y le vuelvo a poner que calibre. Mira, si te das cuenta cómo sí está calibrando bien, déjame ver si se ve bien ahí. Oh, ahí está, sí. Mira, sí está manejándolo cercano. Aunque, okay, ¿esto qué onda? ¿Por qué estás moviéndote así de esta manera? Espérame. Ahí está. Ah, mira, ya lo calibró. 4.00. Listo. Entonces, ahora sí ya puedo proceder a hacer mis pruebas. Deja, voy por una botella de agua. Tengo una botella de agua, porque esta es agua más purificada. Ok, y esto lo que hago es simplemente para remover exceso del aparatito este. Pongo aquí para que no se me tire. Listo, aquí ya tengo el agua. Fíjense lo que uno hace, cuando yo hablo de que a mí me gusta hacer pruebas, me gusta escuchar teoría, pero una vez que escucho la teoría me gusta ponerlo en acción para ver si sí o si no. Si no, imagínate, estoy compartiéndoles información que no es verdadera. Ok. ¿Qué pasó? Entonces, esto ya está. Ahí le cambié aquí sin querer. Ay, Dios mío. Espérenme, déjenme acomodar esto. Ahí está. Listo. Entonces, ya está esto en su lugar. Lo que ahora voy a hacer es voy a agarrar, nada más para volver a asegurar, porque ahorita creo que se me movió. Lo que voy a hacer, no sé si me... No me digas esto, se le está acabando la pila. Voy a poner el 7. No, sí está bien. Ok, sí está bien. Pensé que algo estaba pasando. Voy a agarrar un tinte. Voy a agarrar el 5.00 a ver qué pasa. O el 5.0 regular, que ustedes conocen más. Vamos a ver el pH de este tinte. Se pone así. Y se cierra. Vamos a ver si sí es cierto que está en ese pH. ¿Sale? ¡Pum! Mira eso. Es hasta más alto. Yo he dicho 9. Mira. El pH de un tinte es muy alcalino. Mira hasta dónde se va. Un 10.73. Esto se va a quedar grabado aquí en Artistas a la Obra, sí. 10.73. Ahora vamos a medir el de un peróxido. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que abre más la cutícula. Si el peróxido o el tinte. Vamos a limpiar esto bien. Listo. Vamos a seguir. Ya lo quité. Ahora le voy a poner peróxido. Vamos a ver cuál es el pH y veamos. Ahí está, cierro.
A ver si no se me tronó esto ahorita ya. Hijos, ¿esto qué? No, caray. No, espérame, déjalo limpio. Es que ese es el, esa es la única cosa que tienes que ponerte bien pilas con esos aparatitos, porque tienes que estarlos recalibrando cada vez que haces una medida. Aquí le voy a poner esto. Lo voy a volver a apagar y prender. Y creo que como lo he usado mucho, creo que ya se le está acabando la pila. Vamos a ver. Veamos. Porque le acabo de poner 4 y lo voy a calibrar. Dios mío, también que íbamos con estas pruebas. No. Ya lo vuelvo a hacer. Lo tengo que lavar con agua porque como está el tinte ahí todavía puesto, no está midiendo bien. Tengo que, esa es la única cosa, ¿ven? Porque esto todo esto toma tiempo. Tienes que estarlo haciendo correctamente para asegurar que estás obteniendo la medida correcta. Por eso es que te dan estas cositas para calibrarlo, para asegurar que las medidas que vas a estar haciendo van a ser las correctas. Quise saltarme e intentar hacerlo sin calibrarlo entre cada cosa. Vamos a ver. Y ahorita ya voy a ver cómo van los resultados. Ahí está. Listo, 7. Ahí está ya nuevamente, 7. Tengo que hacerlo nuevamente. Ahora con el 4. Si no cambia 4, tengo que volver a limpiarlo. O sea, tiene su chiste, mi gente, ¿eh? Esto tiene su chiste. No, no está limpio. Vamos a ver. No está limpio. Esto no me sirve para medir ahorita el pH. A ver si puedo. Lo voy a apagar. Y lo voy a volver a prender. Si no, ya debe ser que le hace falta batería. Qué lástima. Creo que les quiero mostrar aquí. Pero ustedes, bueno, ustedes ya saben cuál es el pH del cabello. Pero lo que quiero es medir el tinte mezclado con el pH, con el peróxido. Ya se me acabó esto, me lleva. A ver si alcanzo tan siquiera a medir el del tinte con el peróxido. Pero tiene que bajar a 4, si no, no sirve. Ahí está 7. Vuelve a hacerlo, límpiale. Ponle el 4, vamos a ver si sí. Sí se puede, come on. Hazlo. No, está descompuesto. Lo siento, no está funcionando. Tengo que cambiarle la pila, pero vamos a ver. Bueno, la cosa aquí es esta, ¿verdad? Tan siquiera si alcanzamos a ver cómo el tinte es más alcalino que el peróxido. El peróxido definitivamente es un nivel 2.5, 3, y aquí por lo regular te lo dice en la parte de atrás. Muchos productos ya te dicen el pH. Entonces ahí tienes la respuesta, ¿cuál es el que te va a abrir más la cutícula? Pero bueno, voy a volver a pasar la imagen a la cana, ¿sale? Aquí tenemos el aparatito. Ok, esta es la cana. Así es como se ve de blanca. Y ahora lo que voy a hacer, así es como estaba antes, y ahora lo que voy a hacer es voy a enjuagar primero este. Vamos a ver si el de 10 volúmenes sí tapó la cana. 5.3 con 5 y 10 volúmenes. Vamos a ver qué tal funciona esa fórmula y vamos a ver cuál tapó mejor la cana. Aquí tengo mi cubetita con agua. Vamos a enjuagar muy bien esto. Que quede bien, bien limpia. Parece que se tapó bien, ¿eh? Vamos a ver. Lo voy a lavar con shampoo para que no haga trampa. Tengo aquí un shampoo de limpieza profunda, que es el de PT, de Artistas a la Obra. Ahí está. Vamos a notar. A tallarle muy bien. Este es con 10 volúmenes. Ahí está.
Ok. Lo voy a sacar lo más que se pueda con la pura toalla. Ahora lo voy a poner. Ahí está. Ahí está, ya quedó. Y ahorita lo vamos a poner bajo el microscopio. Pero mira, o sea, ahí yo lo veo muy bien. Eso solamente con 10 volúmenes. Entonces yo creo que sí hizo muy bien, un muy buen trabajo, ¿no? Pero vamos a ver. Voy a ponerlo bajo el microscopio. Aquí está. Y veamos qué se ve. Chan, chan, chan. ¿Qué es lo que pasó aquí? Yo ya no veo los cabellos blancos. Yo ya lo veo todo de un color oscuro. ¿Pero qué pasó? ¿Recuerdan la fórmula de la que estábamos hablando? Ay, vamos a ver. Vamos a ver si le captamos esto. Deja sumo. Ay, me pongo yo aquí a un ladito. Ok. ¿De qué lado está? ¿Es este lado? Ok. Si nosotros vemos ahorita la cana, ¿ok? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que cuando nosotros vamos a tapar una cana, tenemos que hacer una matemática, que es el 5. ¿Cuál era? ¿Cuál dijimos? 10, 12, más en este caso le puse un 5, ¿verdad? Si sumamos, si a 12 le sumamos 5, entonces son 17. Ahí está. 17. Entre 2, porque la cana es blanca, es un color, y el tinte es otro color, ¿verdad? Entre 2, que es el nivel de altura, entre 2, ¿cuánto es eso? 17 entre 2, si no tengo mal mi mente ahorita porque está por todas partes, 17 entre 2 son 8.5, me parece. Entonces, me parece que si viendo la imagen, ¿verdad? Tú ves la imagen, ve esta imagen que está aquí, dime si no se ve como un nivel 8, un nivel de altura 8, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que tener en mente que por eso prepigmentamos. Si la clienta aquí quisiera el cabello aún más oscuro, aquí es donde nosotros podemos terminar con un reflejo más. Si nosotros quisiéramos hacer algo aún más oscuro, ahí es donde tenemos que poner aún más pigmento. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Que solamente subimos poniendo colores cálidos. Vamos a ver cómo quedó con el 20 volúmenes. Vamos a ver. Déjame ver, aquí tengo. Déjale, pongo la otra cámara. Ahí, déjame quitar esto. Y me quito yo. Listo. ¿Cómo ven? ¿Lo ven interesante esto? Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver si quedó más tapado con el 20 volúmenes. ¿Dónde estás? Fue el... ¡Ah! Válgame, señor. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ah, oh, sí. Aquí está. Este fue el... Entonces, este es el que ahorita estaba bajo el microscopio, ¿ok? El de 5.0 más 5.3 más 10 volúmenes. Ese es el que está ahorita bajo microscopio. Ahorita que lo quite, lo tengo que poner ahí también. Es más, déjalo hago de una vez para que no lo pierdamos. Que tú te vas aquí porque son muchas mechas. Ahora voy a enjuagar el que se mezcló con 20 volúmenes. Vamos a ver qué tal queda. Voy a poner por acá para no confundirlos. Listo. Tengo que lavarlo muy bien con champú de limpieza profunda para remover todo el exceso. Vamos a ver si este quedó más oscuro que con 10 volúmenes. Ahorita vamos a sacarnos de dudas. Es importante, o sea, yo tengo que... Cuando hago estas preguntas tengo que decirle a los estilistas, ok, va, porque hubo en una publicación que puse, hubo muchos que dijeron, tienen que estudiar colorimetría, no se puede tapar cana con 10 volúmenes. Bueno, ahorita ya vimos que sí se tapó cana, nada más que siguiendo las reglas de la colorimetría, ¿verdad? Tienes que hacer la suma de qué es lo que estás mezclando y ese es el resultado que te va a quedar. Entonces, vamos a ver. Por eso es que existe el repigmentar, prepigmentar, para lograr resultados más oscuros. No es que sea el tinte,
No es que a veces sea el peróxido, es simplemente que uno no formula correctamente. Mezcla algo pensando que ya se va a cubrir cuando en realidad estás mezclando fórmulas que no van. Ok. Quito esto. Sale. ¿Listos? ¿Listas? Aquí vamos, vamos a ver cómo se ve esto. Es que ya está viejito mi microscopio. Aquí ya está, tiene un tape. Este lo traigo desde que viví en Tijuana, imagínate. En San Diego. Tengo aproximadamente unos 10 años ya con este. Créemelo. ¿Crees o no? 10 años ya con este microscopio. Ya pasó el tiempo. Listo. Ok, ¿quieren ver el resultado? Vamos a ver cómo se ve. Bueno, aquí vamos. ¡Sas! Dime una cosa, ¿se ve más oscuro que con el 10 volúmenes o se ve igual? Y esta es la fórmula que muchos estilistas usan para cubrir la cana. 5.0 o 7.0 con 7.3. O 5.0 con 5.3. Tápalo a cana, la verdad es que se ve muy similar. Mira eso. Se ve muy similar a la mezcla que se hizo con 10 volúmenes. Pero te voy a decir qué está sucediendo aquí. Que aquí probablemente se aclaró, puede que se haya aclarado un poquito el cabello natural. Y la otra es que maltratamos el cabello un poquito más. ¿Por qué? Porque estamos usando un peróxido más alto. Recuerda, mientras peróxido se use más alto, mientras más alto esté el peróxido, más daño causa al cabello. Por eso es que siempre decimos, intenta hacer las cosas con peróxidos más bajos. Mira, 20 volúmenes, ¿eh? Muéstrale este video a personas que te digan que no se puede. Que no se puede tapar cana con 10 volúmenes. Creo que se ven exactamente igual. Déjalo, estoy volteando el cabello para intentar agarrar de otro ángulo. Pero la verdad siento que se ve exactamente igual. Deja, intento acercar más la cámara, tal vez. Ahí está. Voy a intentar bajar un poquito más la cámara. Mira, esto es con 20 volúmenes. 20 volúmenes. Dime una cosa. Ok, aquí está tu 20 volúmenes. Ok, fue con 20 volúmenes. ¿Cuál va a depositar más color? ¿Cuál es? ¿Cuál es, mi gente? ¿Qué peróxido deposita más color? Aquí lo estamos viendo con microscopio. O sea, que aquí no hay nada de que a mí, de que es este el que hace. No, aquí nos vamos a ir a las pruebas. Me remito, ¿no? Como dicen. Nada de teoría. Aquí es pruebas. Aquí es pruebas. ¿Cuál se ve que cubrió más? Yo sinceramente siento como que se ve un poco menos maltratado el que se mezcló con 10 volúmenes al que se mezcló con 20. Pero el 10 volúmenes siento personalmente, no sé si ustedes lo están viendo bajo microscopio, que se ve un poquito más limpio, no tan maltratada la hebra. Que no, ninguno de los dos se ven maltratados, pero simplemente siento como que hizo mejor depósito el 10 volúmenes. ¿Por qué? Porque recuerden, el peróxido de 10 volúmenes es el que deposita más. El de 20 deposita 75, el de 30 deposita un 50%, el de 40 deposita un 25%. Por eso dicen que si tú quieres, digamos, ablandar un poco la cana porque vas a oscurecer el cabello, podrías usar 20 volúmenes o 10 volúmenes para ablandar la cana un poco, pero ya tu fórmula final tiene que ser 10 volúmenes porque es la que te va a dar más depósito. Si usas 20 volúmenes, es más fuerte el peróxido y diluye, aclara. Entonces, por eso es que 20 volúmenes es como algo para empezar o para aclarar la base natural.
Pero vamos a ver ahora la otra fórmula, ¿sale? Tengo la otra fórmula aquí. Este es el 5.00 con 10 volúmenes. Vamos a ver el 5.00 con 10 volúmenes. Sí, Jessy, yo pienso que se ve un poquito deshidratado. Y voy leyendo los comentarios. Ahorita me enfoco en los comentarios. Es que es mucho lo que traigo aquí. O sea, si ustedes lo vieran, es un relajo. Los que ya han visitado aquí la sala técnica, ustedes saben a qué me refiero. Pero voy a bajar otra vez la cámara. Ok, listo. Voy a abrir. Dejen tiro esta agua para tener un poco de agua fresca. Vamos a ver. Tengo nueva agua. Entonces, este es el 5.00 con 5.1 y 10 volúmenes. Ahora, esta es la mezcla. Vamos a ver si sí mezcla un poquito más. Digo, si se oscureció un poquito más. Yo lo hago algo similar, ¿eh? Fíjate que. Pero veremos. Ya veremos. 5.00 con 5.1. Ahí está. Este es 10 volúmenes. Vamos a ver qué fórmula funciona mejor. Se ven muy similar, fíjense que sí. Ok, veamos. Ahora, claro, aquí le estamos poniendo también luz al cabello, se va a ver un poquito más claro. Cuando nosotros estamos ya en la calle o en un lugar, ya se va a ver el color diferente. Válgame, mira, si se ve todavía claro, ¿eh? Dejen, hago este, porque todo tiene su chiste aquí. Tienes que poner este primero, después poner esto aquí encima. Y después ponerlo bajo el microscopio. Y veamos qué salió. ¡Sas! ¡Socarrácatelas, Batman! Déjame bajar esto. Fíjate que no sé ustedes, pero sí lo veo un poquito más oscuro. Un poquito. Pero recuerden que la luz tiene también mucho que ver. Ah, no, mira, ahí se la llevan. Las fórmulas están muy, muy, muy parejas, pero esto es con 10 volúmenes. Mira. Ahora, es increíble cómo es que al momento que nosotros formulamos, pensamos que un 5 nos va a quedar bien oscuro y de repente, bajo la luz, te das cuenta el color que de verdad te está dejando. Entonces, por ejemplo, aquí es donde uno dice, ¿sabes qué? Pues esto se podría decir que es un prepigmentar. Tendrías que poner otra vez la fórmula para que quede más oscuro. Por eso es que dicen, si estás tú en un color blanco, es muy difícil que tú esperes bajar a un nivel tan oscuro con una sola aplicación. ¿Se puede quitar el tinte? Por ahí veo más o menos unos comentarios. Deja enjuago el último, el de 20 volúmenes. Voy a enjuagar ahora el de 20 volúmenes. Este lo voy a hacer a un lado. ¿Dónde estás? 5.00 con 5.1. O sea, vamos a ver. 5.00 y esta vez con 20 volúmenes. Veamos qué sucede. Me llegan mensajes. Okay. Estoy checando que sí todavía. Pero dense cuenta cómo 10 volúmenes nos está tapando la cara. Aquí ya es donde, digamos, nuestra fórmula es la que o nos queda más claro o nos queda más oscuro.
Pero si nosotros aplicamos en un cabello que es, como por ejemplo, en esta cana que está tan blanca, gruesa, pues tenemos que o prepigmentar, rellenar, tenemos que hacer algo al respecto. Pero, o sea, la cana sí queda cubierta, simplemente tapada, simplemente no queda tan oscura. Aunque se ve bonito el color, mira, o sea, sí, sí está tapando la cana y sí se ve como un cerca, yo diría que sí se ve como un 7, 6, si es que lo acercas más a la luz, pero ya caminando, si esta persona va caminando en la calle como si nada, sí siento que ya se ve como un 5, donde no le está pegando la luz tan cerca, porque recuerda, aquí tenemos un microscopio, que este microscopio, no sé si se dan cuenta, tiene una luz que hace que también el cabello se vea más claro. ¿Dónde está? Hijo, es que es difícil. Mira esa luz. ¿Sí ves esta luz? Sale. Entonces, deja, pongo esto nuevamente. Por última vez. Aquí. Voy a poner esto aquí. Lo vamos a poner aquí así. Este es 20 volúmenes. 20 volúmenes. Este es el que dirías, no, el de 20 volúmenes iba a tapar muy bien, va a quedar bien oscuro. Vamos a ver si sí es cierto. ¿Listos? ¿Listas? Veamos lo que dice el reporte. Ay, nunca puedo centrar esto. O sea, ahí está. Veamos qué dice el reporte. Mira esto. Si uno se ve similar. Se ve muy similar. Ok, voy a cambiar a la cámara al pizarrón para explicar algo. Cambio aquí. Ok, sale. Entonces, para que quede clara la cosa, ¿no? Ok, ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Dejen, acomodo la cámara. Ah, permítanme un segundito, ¿eh? Ay, es que lo que es tener, no tener ayuda, tengo yo que estar aquí. Ahí está. Listo, ahí se ve clarito. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Basado a este ejemplo, déjenme volteo el pizarrón. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Tenemos niveles de tono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando con cana, hay un 11 que es más platinado y un 12 que es blanco. ¿Sí se ve ahí? Pero no, que no esté muy arriba. Entonces, si yo me quiero ir... Está muy... Estoy viendo la cámara y siento que está muy aquí. Déjame, voy a empezar desde aquí. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí es lo normal. Canas, ya estamos hablando de 11, 12. Yo estoy trabajando con una cana que está blanca. Y yo me quiero ir a un nivel 5. Le estoy intentando llenar de cálido, porque recuerda que el color cosmético, ¿verdad?, contiene rojo en esta área, ¿verdad?, aproximadamente. Entonces, cuando nosotros queremos oscurecer, yo tengo que poner tintes que tengan un rojo. Las marcas le ponen a su tinte 5 bien poquito rojo. No le pueden poner mucho porque entonces va a poner muy roja muy rojo el color. Pero tiene un poquito ya para hacerlo oscuro. Entonces, cuando tú pones un 5.0, esto ya contiene muy poquito rojo. Al momento que tú lo mezclas con un 5.3, se hace un cobrizo. Hasta ahí la fórmula va bien, se puede decir, ¿no? Cuando tú haces otras mezclas que le pones un poquito de azul,
y un poquito más de cobrizo, que es lo que yo estaba haciendo con el 5.00 más intenso, y un azul para que se oscurezca, es intentar ponerle aún más peso al color, más oscuro, más concentración de pigmento, de reflejo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aún así es muy difícil porque vamos a hacer la suma. Yo mezclé el 5, un nivel de altura 5, con un 12, que es la cana, un 12. La suma de eso me da 12 más 5 es igual a ¿cuánto? 17. Ahora, son dos colores con los que estoy trabajando, la cana y el 5. Entonces, lo voy a dividir, ese 17, entre 2. ¿Ok? ¿Y eso es igual a cuánto? 17 entre 2 es alrededor de 6 punto, ¿qué? No, espérame. Ay, es que ya mi matemática de señor. 8.5, ¿no? Vamos a ver. Nada más para asegurar. 17 entre 2, 8.5. Entonces, si te das cuenta, aún así es difícil que yo tape mi cana, se la estoy cristalizando, especialmente cuando hay tanta cana en el cabello. Cuando es como un 75% cana, como en esos mechones que hay tanta cana, es donde estamos hablando que tenemos que prepigmentar, tenemos que aplicar un poco de tinte primero. Por ejemplo, se podría decir que esta sería mi fórmula para prepigmentar. Esto yo lo mezclo, me llega a un 6 y ya yo termino de, ya una vez que le enjuago el cabello a la clienta, o digamos, o en muchos casos se le puedes aplicar encima, pero entonces lo puedes diluir tu fórmula. Lo que haces es que una vez que obtienes esta fórmula, le llevas a la clienta a lavacabezas, lavas el cabello con shampoo, y terminas aplicando ya, ahora sí, la fórmula deseada, que sería tu 5 punto pico. Entonces, como tú ya estás en un 8, ¿por qué puse 6 aquí? ¿Verdad? Como un 8.5, que se puede decir que es más bien un 8. ¿Ok? Si yo simplemente aplico ya, ahora sí, el 5 sobre el 8, entonces ya, ahora sí, mi cana va a quedar 100% cubierta. O sea, ya ahora sí se va a ver mejor el color. Pero siempre tus primeras fórmulas, cuando está la cana blanca, va a ser muy difícil que en un solo trancazo te cubra la cana, especialmente cuando es una cana gruesa y blanca. Ahora, si la cana estuviera amarillita o cenicita, entonces esta fórmula puede que sí te ayude. ¿Por qué? Porque todavía hay pigmento en la cana, no está tan oscura. Eso quiere decir que va a ser más fácil que oscurezca el cabello y te rellene la cana. Deja veo los comentarios, porque ahorita han de estar de que, ¿qué? Y por eso es que a la mayoría de los estilistas, pues, uno dice, no, es que esta tinta no cubre la cana, que quién sabe qué. Haz esta prueba, tráeme, mira, agarra una de estas maquinitas, uno de estos artefactos, un microscopio, y haz tus pruebas de mechón con diferentes marcas, pero la misma fórmula, ¿ok? Haz la misma fórmula. Con 10 volúmenes o 20, ya viste, 10 o 20 volúmenes cubrió, es lo mismo, es la fórmula, es la mezcla. Y tú dime si te sale diferente. Tú vas a ver, yo lo he hecho, mi gente, he hecho este tipo de fórmulas con diferentes marcas y siempre sale siendo que uno no está haciendo bien su fórmula. No es el peróxido, no es el tinte, es uno. Es uno que no está, que está queriendo tapar una cana blanca de un trancazo. Los pintores no hacen eso. Una persona que va a pintar una pared, tú sabes que tienes que poner una, dos, tal vez a veces hasta tres capas de pigmento, de tinte, de pintura en una pared para que se tape. ¿Por qué con un cabello vamos a pensar que a la primera se va a tapar? Es la prepigmentación. Ahora, si la pared no está blanca, sino como amarillita, oscurita, entonces va a ser más fácil que yo oscurezca esa pared. Lo mismo con el cabello, cuando una cana está medio amarilla o medio gris, a veces con una aplicación la tapas. Todo depende del tipo de cana que se encuentre en el cabello. Ahora, ya tengo aquí, déjame leo algunos de los comentarios. Me dio qué coraje que esto no sé qué quería mostrarles. Bueno, vamos a ver.
empezar a romper esto. Tengo aquí los comentarios. Mirando tu video, me doy cuenta que sí estoy trabajando bien las canas de mis clientas. Muchas gracias. Ay, qué buena onda, qué bueno que dices eso. Porque eso es importante, ¿verdad? Es que no es que muchas veces uno vaya a los talleres para... Porque esto lo he oído. No, que yo no voy a un taller que porque yo ya me sé la información. Pero has escuchado información de una persona tal vez nada más o de dos, pero no quiere decir que sea la única información que hay. Tienes que ir a diferentes talleres y comparar y ver qué se ve y qué no se ve. Si vas a talleres donde nada más te están hablando, te están dando teoría, pero no te están haciendo demostraciones, es difícil que tú puedas decir que sí funciona así o que no funciona. Si lo quieres más claro, por ejemplo, y si lo queremos más claro, podemos aplicar un 8 o 9. Haz la matemática nuevamente, dependiendo el color de la cana, si es blanca, gris o amarilla, el grosor y tu fórmula. Ya viste que el peróxido... Ah, eso era lo que quería mostrarles, el peróxido. Creo que ahí se ve. ¿Ok? Peróxido. Cuando estamos hablando de qué deposita más, va de esta manera. ¿Ok? El peróxido de 10 volúmenes te da 100% cobertura. El de 20 volúmenes te da un 75. El de 30 volúmenes te da un... 175, 50. El de 40 volúmenes te da un 25. Okay. Por esa razón es que se dice que no deberías usar peróxidos más altos de 20. A menos que vayas a ablandar la cana y después aplicar otra vez un tinte. O sea, es como, como prepigmentar, como ablandar la cana. Usarías como un 30 volúmenes. Yo usaría 20 porque ya no quiere, el volumen, o sea, la fuerza de un peróxido maltrata el cabello. Entonces, si te vas a un 30, un 40, no te va a depositar más, pero te está lastimando más la hebra del cabello. Si se trata de un pH o balancear el pH, con que tú pongas 20 o 10 volúmenes, con eso ya estás balanceando el pH, porque el pH de un peróxido es de 3.5, de un 3, va a variar un poquito. Pero aquí te demuestra que tú puedes, digamos, prepigmentar, por ejemplo, esta fórmula que creamos con 20 volúmenes, si quieres hacerlo adelante, aunque ya viste que 10 volúmenes funciona, puedes prepigmentar con esta, si quieres, 20 volúmenes, darle su tiempo de pose, 10 minutos, lo que quieras, y ya después enjuagar bien el cabello y terminar aplicando una nueva fórmula, y voilà, y listo. Hay quienes dicen, no, pues es que yo pongo 30 volúmenes y con eso queda. Pues que no es lo mismo casi que aplicar un 10 volúmenes. Es como si hicieras lo mismo, pero estás cuidando un poquito más el cabello de la clienta. No se va a resecar tanto. Mientras más alto el volumen, va a resecarse más el cabello. Ahora, esta información que yo te doy es información de diferentes educadores. Estoy mezclando diferentes talleres aquí. No soy científico, no soy químico. Por eso es que te hago las demostraciones, ¿verdad? Por eso es que lo pongo debajo de un microscopio para que no sea nada más yo diciendo algo, sino veas las pruebas. Y no nada más enseñarte de lejos donde digas, no, pues es que no se alcanzaba a ver, por eso no, pero no, pues ahí está, por eso lo puse debajo de un microscopio. Pero si quieres verlo aquí ya todos juntos, mira, por ejemplo, 5... Aquí voy a cambiar la cámara. Míralos. Ay, ¿dónde estás, camarita? Mira el cabello. O sea, se ven muy... O sea, se ven muy, similares. No creo que tú puedas ver, decir cuál es cuál. Yo sé cuál es cuál. Pero, ¿de qué sirve que te diga cuál es cuál? Si se ven todos muy similares. Este que está aquí es el que se mezcló el doble cero con el punto uno. A ver, déjame ver.
Es tan difícil. Este es el doble cero. 5.00 con 5.1 y estos son los 5.0 con 5.3. Creo que, no sé ustedes, yo viendo ahorita en la cámara, digamos, el microscopio es un poquito a veces difícil, pero puedes darte cuenta que se cubrió. Pero ya aquí en cámara, porque le pusimos 0.1, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no sé si puedes verlo, pero al haberle puesto el doble cero con 5.1, doble cero tiene más pigmento cobrizo y el 0.1 lo neutraliza y lo hace más oscuro. Tú dime, ahorita que lo estás viendo aquí, ¿no se ve más cubierta esta fórmula que esta? Yo le voy más a esta. Bajo un microscopio tal vez, pues sí, se ve más claro, se ve que no se cubrió tanto, bajo la luz se va a ver más claro, se va a ver pues la realidad, ¿no? Pero ya en luz regular, sinceramente, aquí yo lo estoy viendo, no sé cómo se ve en cámara, pero yo estoy viendo que okay, la fórmula nuevamente de esta mezcla es esta. 5.1 más 5.0, 0, ¿verdad? 5.00 más 5.1 más, perdón, no es el de 20 volúmenes, es el de 10, es este. 5.00 más 5.1 más 10 volúmenes, esa es esta. Y estos son los que se mezclaron 5.0 más 5.3. Por esa razón es que nosotros mezclamos ya más cobrizos con cenizos para formular, para que tape un poquito mejor y se vea mejor la fórmula. Ok, a ver, voy a contestar preguntas por un ratito y ya me paso a retirar porque ya pasó mucho tiempo. Mirando tu video, me doy cuenta que sí lo estás haciendo bien. Vamos a ver, por favor, si su base natural fuera 3 y tuviera 50% de canas, es que es lo que les digo, o sea, el porcentaje de canas es algo que yo aprendí, ¿verdad? El porcentaje de canas es simplemente, se va a ver más claro siempre porque hay más canas. Haz de cuenta, tienes varios focos y todos los apagas, ¿verdad? Pero se sigue viendo muchos focos, se va a ver un poquito siempre un poquito más claro, aunque tú los apagues. ¿Por qué? Porque por la cantidad de canas, tienes simplemente que prepigmentar. Yo lo que te recomendaría es que prepigmentes cuando tienes muchas canas, o simplemente, tú te vas a dar cuenta. La primera fórmula es difícil que de un solo trancazo tapes una cana al 100%. Por eso es que muchos dicen, 20 volúmenes y 7.00, y cuando la clienta se ve al final, dice, ¡ay, qué bonito quedó! Sí, porque pues siempre se anda quedando en ese nivel, a menos que tú le pongas otro tinte, ¿verdad? Repigmentes o prepigmentes o reapliques. No te sientas mal si estás usando diferentes tintes o marcas y te sigue quedando igual. Es parte del show. Lo que pasa es que desafortunadamente hay tanto. Yo quiero ver que una persona... me gustaría que alguien comparta un video como el que estoy compartiendo ahorita, donde pones tus fórmulas, la que tú dices que a ti te funciona, ¿ok? La que tú dices que a ti te funciona, pero que no tuviste que tomar dos pasos. Yo eso es lo que quiero ver, que tú mezclaste solamente un tinte donde te quisiste ir de un 12, o bueno, de una cana blanca hasta un 3, un 4 con una sola fórmula y no tuviste que o repigmentar o prepigmentar o suavizar o hacer esto, lo otro, aquello, pero tuviste que tomar más de un paso. Sí, es que de eso depende de cada marca. De cada marca los tintes cambia. El 2 de capa de pigmentación, le digo lo mismo. Pues ya he tratado de todas las marcas y hablando con educadores y hablando de las fórmulas. La verdad es que cuando habla un educador con otro, uno dice, bueno, es que siguen diciendo que es el tinte. Entonces, la teoría, el sistema, ¿cuál es la palabra? La ciencia no cuenta, o sea, entonces todo esto no cuenta, o sea, es más bien el tinte y la ciencia se va por la ventana. Por eso les digo, o sea, es cosa de que incluyamos los dos temas, ¿verdad? A todo lo que estamos diciendo. Se ve más cubierta con 10 volúmenes, el otro se ve más opaco y rizado. Ok, entonces les vuelvo a compartir, yo sé que ahorita lo estoy haciendo así como al aventón, todo lo que estoy haciendo, por lo regular los talleres ya están,
los videos ya están grabados, me es más fácil estar hablando y explicando, porque no son así. Como lo estoy haciendo ahorita, no es el taller ya está por lo regular grabados, muestro los, o sea, los videos ya están grabados y yo estoy hablando, explicando, les muestro a veces fórmulas, estamos hablando de teoría, pero estamos ya, es muy interactivo. Les recomiendo que vean la presentación si tienen la oportunidad. Aquí les voy a volver a compartir, a ver, el flyer. Ahí está. Va a ser el domingo 20 de agosto. Te voy a hablar de diferentes fórmulas. Te voy a mostrar, no te voy a hablar nada más de teoría, sino te voy a mostrar hechos, como lo que acabo de hacer ahorita. Muestras. Y estaré también prepigmentando y después depositando un tinte final. Usaremos diferentes pigmentos. Hablaremos de un poco de la historia de la cana, de dónde viene, por qué es, por qué sucede, si es verdad que puedes dejar de tener canas o no, y muchos detalles más, ¿verdad? Que te pueden ayudar. Hablaremos de la tabla del 8. Ahorita no estoy hablando, es mucho material. Son 3 horas aproximadamente de la clase. Estaremos hablando de la tabla del 8, que te ayuda a deshacerte de estar sumando números y demás, y simplemente ustedes ya me han visto hacerla, pero simplemente esta vez la estoy arreglando un poco para que ustedes puedan entenderla un poquito más. Entonces, aquí está, ¿dónde dijimos? Aquí sí. Ahí está. Va a ser va a ser el domingo 20 de agosto por 3 horas de 10 a 1 de la tarde. Distribuidores y representantes de ventas están también vendiendo el boleto, y sé que sí, con algunos distribuidores y representantes, si compras una cantidad de producto, te dan la clase gratis. Con Artistas a la Obra, si tú compras un paquete de color, se te da la clase gratis. La clase va a incluir como siempre, porque recuerden, no regalamos certificados, no los regalamos. Tienes que tomar el examen. Entonces, se te da una guía para que la sigas estudiando. Se te da un link para que tomes el examen, y al tomar el examen te llega tu certificado por correo electrónico. Y pues bueno, para el próximo video estaré hablando de estas líneas de color. Son las líneas de color que yo uso. A mí me encantan. Después de haber usado tantas líneas, créemelo, he usado Provana, Matrix, Color Design, Redken, Rusk. He usado de todo, mi gente. O sea, Huela. Fui estilista por un buen rato en un salón para Huela. Usando la marca de Huela. Lo he usado de todo. Y no son las líneas de color las que no tapan la cana, es el estilista. Son las fórmulas, son las mezclas, y tú tienes que tener esta información para que entiendas el por qué no tapas la cana, el por qué queda cristalizada, y dejes de estar cambiando tanto, es comprando tintes que según son magníficos, como las gotas de negras que para tapar la cana. Eso es lo mismo que mezclaras un poco de tinte negro, de un nivel 3, por decir. Es lo mismo. Es simplemente, se dice, y voy a hacer una prueba en otro video, que el único que no necesitas prepigmentar sería cuando vas a hacer un color, ¿cuál es? ¿El 3? Sí, porque el 3, haz de cuenta que tiene, es el más cercano a tener los 3 colores primarios exactamente, en las medidas exactas, parejas. Y tú sabes, al mezclar los 3 colores primarios, vas a lograr un marrón. Cuando tienes más azul, entonces se vuelve un negro, o si está muy claro el cabello, se vuelve como un gris. Mucho que hablar. ¿Cuál es el costo de la presentación? Cuesta $50 aquí en Estados Unidos. En otros países no sé cuál sea el costo. Pero los paquetes empiezan desde $100. O sea, si tú compras un paquete de producto, te estás ya ahorrando cuando compras un paquete de producto, y más aparte estás recibiendo la clase gratis. Es como que vale la pena. Pero aquí lo que queremos, mira, ¿por qué estamos te regalamos un poquito de esta información, pero después decimos, toma la clase para darte más? ¿Pero por qué cobramos? Porque sí queremos que lo tomes en serio, ¿verdad? No queremos que entres a una clase nada más a quejarte o... A veces cuando yo he dado clases presenciales que no he cobrado, que las he regalado, llegan aquí personas que ni siquiera quieren estar aquí. Es como si van al parque a pasar el rato y están hablando, están interrumpiendo la clase entre ellos o ellas.
y los que quieren escuchar y aprender no pueden porque están personas hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando tú cobras? Cuando tú cobras, esa persona que va a venir, pues va a querer aprender, va a querer prestar atención, ¿no? Y los que no quieren aprender, que nada más quieren perder el tiempo, no lo van a pagar, porque ¿para qué van a pagar por algo que no quieren hacer, que les aburre? Entonces, los únicos que van a estar presentes en esa clase son personas que de verdad quieran aprender, que quieran llevarse nueva información o quieran entender un poquito. Y creo que si tú has llegado a ver mis presentaciones, mis clases o las de colegas míos, te has dado cuenta que a nosotros nos gusta interactuar, nos gusta hacer videos con animación, peras y manzanas y demás, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué más dicen aquí en los comentarios. ¿Cuál es el costo? El costo es, ya lo dije eso. ¿En qué ciudad se encuentran? Bueno, esta clase se va a ver en cualquier parte del mundo siempre y cuando tengas internet por medio de Zoom. Pero no soy, yo personalmente estoy en Chicago, en Estados Unidos. En Oregón yo ya fui a una clase contigo, maestro, en Portland. Oh, sí. Híjole, Luisa, ¿y te gustó? Espero que sí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Te gustaría dar la información? ¿Te gusta dar toda la información posible? Sí, o sea, intento. Es más, ustedes saben, de repente me quedo más tiempo y les digo, hagan sus preguntas, yo aquí me quedo. Hasta que se terminen las preguntas, intento contestar y listo. Ha habido veces que cuando es presencial y tenemos a una invitada y se está hablando de coloraciones o algo más, pues ahí como que yo no tengo control cuando es una invitada porque es otra persona la que está haciendo el taller, ¿verdad? Pero cuando yo lo hago, yo siento que sí intento quedarme en Zoom y sí les digo, ok, bueno, antes de que nos vayamos, todas las preguntas, sáquenlas, díganme qué quieren, qué les gustaría saber. Y yo sinceramente les voy a decir si es correcto o no lo que estoy diciendo. Todo lo que yo he hecho lo he escuchado de otros educadores y después lo pongo a prueba y ya después te doy mi opinión. Y me gusta hacerlo en vivo, ¿sale? Entonces, listo. Son muchos mensajes. Ok, muchas gracias por compartir. Bueno, mi gente, me voy a pasar a retirar. Aquí les dejo información de representantes aquí de Artistas a la Obra. Pueden visitar artistasalaobra.com o marcar a ese teléfono para registrarse. Si vas a artistasalaobra.com, ahí vas a ver todas las clases que hemos tenido. Te vas a educación. Es más, déjame ver si puedo hacerlo ahorita. Permíteme, deja entro. artistasalaobra.com. Ah, sí, mira, aquí está. Ahorita comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver, ¿sale? Ay, Dios, a ver, vamos a ver. Entonces, tengo aquí artistasalaobra.com. Okay, es esta parte que está aquí. Y mira, aquí puedes ir a la tienda o puedes ir al área donde dice educación en español. Ahí aprietas, te da algunos videos, te da exámenes para diferentes cosas. Pero si tú le das aquí clases en español, te lleva a un área donde hay varias clases. Y ahí tú puedes escoger la que quieras. Puedes escoger alguna clase que va a ser en vivo, presencial, o una que ya pasó y quedó grabada y puedes volver a tomarla. Cuando tú tomas las clases con nosotros, la clase por lo regular se queda grabada y se te entrega. O sea, tú te quedas con el audio, con el video, la guía, y puedes estar repasando el video varias veces, cuantas veces quieras, ¿verdad? Para México, deja quito este, ahí está, Artistas a la Obra México, Abraham es su nombre, tú puedes pedir la información según el estado donde estés y él te puede dar información. Si no, revisa los mensajes, bueno, los comentarios aquí en la presentación y ahí vas a ver más información sobre la clase y demás. Estoy cansado, mi gente. Encontramos una víbora el día de hoy adentro de la sala técnica, entonces es mucho. Estoy aquí solito y pues es mucho la preparación, todo lo que se tiene que hacer para lograr todo esto. Y termino muy cansado. Pero ya el día de la clase, pues ya vas a ver más, ¿sale? Entonces déjame ver. Es que sigo oyendo también que me están llegando muchos mensajes. Digo, ay, ¿qué está pasando? Para lo que hacemos online, gracias. Entonces primero prepigmento con 20 volúmenes y luego deposito con 10. Ejemplo, un 5. Yo diría, ¿por qué no tratas? Ya viste ahorita que el 10 y el 20 salió igual. Yo te diría que simplemente uses 10 volúmenes. Si siempre, a menos que vayas a aclarar
la base del cabello, o sea, que quieras que un... Estás trabajando en canas con una base 20, o digo, perdón, una base 3 o 4, entonces usa 20 o 30 volúmenes para aclarar la base. Pero después vas a tener que rellenar, digo, terminar de aplicar tinte usando un 10 volúmenes. Si tú usas 20 volúmenes a la primera, aquí en lo personal, mira, yo respeto, entiendo, los educadores dicen y la teoría, lo que tú quieras, pero aquí te lo estoy mostrando con un microscopio y te estoy mostrando que el 10 depositó igual o a lo mejor un poquito mejor que un 20 volúmenes. Fue lo mismo, pero cuando usas un peróxido más bajo, dañas menos el cabello. ¿Qué pasa si tú pones 20, y 10, 20 volúmenes primero y no tapó bien la cana? Terminas de aplicar con un tinte de 10 volúmenes. ¿Por qué no hacer los dos con 10 volúmenes? ¿Cuál sería la diferencia si ya acabamos de ver que fue lo mismo? Espero que les haya gustado esto, mi gente. Espero que les haya ayudado. Tengo que arreglar mi medidor de pH, no sé. Pero aquí vieron las pruebas. Repasen, ahorita voy a terminar ya el video y podrán regresarse al principio y ver todo lo que se hizo. Pero aquí están las muestras de que 10 volúmenes y 20 volúmenes depositaron sin problema. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima y recuerden que todo está en sus manos. Nos vemos pronto. Chao, chao.